Y ya estamos como en la etapa de transición, pasando de la emergencia como más a la planificación de lo que viene del después de todo este temporal. Pensar que ya estamos hace 12, 13 días que pasó el temporal. Entonces la idea es, bueno, ya pasaron los casos más emergentes, la entrega de colchones, comida, agua, lavandina, que por ahí era lo más necesario en los primeros días después del temporal. Y bueno, ahora estamos como trabajando el tema de la reconstrucción de algunas casillas que estuvieron bastante destrozadas por el temporal. Y lo que nosotros vemos a partir del operativo que nos planteamos desde el 3 de abril, el día después del temporal, era que sin la ayuda de la militancia y si no nos organizábamos entre todos, iba a ser difícil poder llegar a la cantidad de damnificados de este temporal. Pensar que fue un temporal bastante de los peores que sufrió la ciudad, si no puedo decir el peor, lo he sufrido en carne propia a partir de mi familia, o sea, conozco qué fue lo que pasó. Nosotros tuvimos aproximadamente 5 inundaciones desde que vivo acá, no como esta, pero es la primera vez que vinieron tantos chicos a ayudarnos, de la Cámpora, chicos de afuera, vinieron del Chaco, vinieron los chicos de Malvinas, vinieron los chicos de Córdoba, los chicos de la facultad, que fueron los primeros que estuvieron con nosotros. Bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante, no solamente que se me ayudó a mí, porque yo soy una inundada más, que perdí absolutamente todo, porque son muy pocas cosas, ropas no teníamos, nada. Más allá de que se ayudó a todo el barrio con los colchones, con comida, con agua, se va a limpiar a las casas. Los chicos se agrupan y van a limpiar casas de personas que no pueden hacerlo. Y se le entrega todo tipo de cosas que necesitan para volver a empezar, ¿viste? Porque la verdad es que quedamos sin nada. ¿Antes de que vinieran a ayudarla, usted no había recibido ningún tipo de ayuda? Jamás. ¿Y alguien se había acercado a su barrio? No, mi barrio no. Y nosotros tenemos que salir a buscar. Si no fuese por esta gente, así que van y algunos llevan, los malos chicos estos llevan cosas ahí. O si no, de otro lado, nada. ¿No hubieran recibido nada? No. ¿Y siguen teniendo necesidades como hace 10 días prácticamente? Y sí, todavía estamos en esos. ¿Tiene para los chicos? Sí, y eso que vinimos a buscar, pero ahora ya no hay más. Nosotros fuimos y la organización se hizo presente en el barrio. Esta crítica de las pecheras estuvieron pateando el barro, estuvimos ahí adentro. Es hermoso ver a la juventud comprometida con esto. ¿Qué es lo que le sigue haciendo falta a la gente ya varios días de la tormenta? Mira, la gente ahora fundamentalmente, digamos, la parte más álgida creo que está casi paliada, pero el tema de alimentos, agua potable, es lo que está, hay más requerimiento. Por eso, por suerte, mira, ahora hay un camión que me mandaron de periodismo, donde funcionaba la base, y nos están mandando un montón de alimentos que nosotros estamos organizando en bolsas por familia. Entonces, todas las mañanas ingresan y hacemos todo un reparto que está anotado puntualmente. Tenemos un mapa donde estamos registrando casi específicamente a dónde llegamos para ver qué zonas faltaría relevar, pero creo que estamos muy bien.